Hey, ¿qué pasa, gente? Amante de los videojuegos y amantes de Viernes 13. Partida con la chapa. Vamos a ver qué también se nos da la partida. Encontramos escopeta y un spray de primeros auxilios. No hay navaja. Estamos jugando en Higgins normal. Nos metamos al señor Jason de la parte 5, acá Roy Burns. Vamos a ver qué también se da esta partida. Escogí a la chapa para cambiar un poco, ¿no? Siempre, normalmente escojo... Ya saben ustedes quiénes son mis favoritas, ¿no? Ya alguien se desconectó. Bien. Vamos a ver qué encontramos. Falta una navaja para ir completos. El kit de supervivencia básico, ¿no? Aquí en Viernes 3, una navaja. Llevamos fuegos artificiales, llevamos spray. Llevamos una escopeta. Ok, vamos a ver cómo nos encontramos. Aquí está cerrado, va a salir por aquí. Ok, ya saben, con la chapa hay que reparar. Con la chapa no es muy bueno enfrentarse a Jason, ya que para muchos es incluso el peor consejero, La chapa y Shelly son lo peorcito que hay. Para unos. Pero para mí la chapa a mí me divierte. De hecho, con la chapa la partida es más... más entretenida. Porque si llegas a tener un enfrentamiento con Jason en una persecución, tienes que pegarle más seguido que lo que le tendrías que pegar con Chad o con Vanessa, la verdad. Ya que la chapa se cansa más rápido, tiene menos suerte, así que las armas se le romperían más rápido a la chapa. Eso sí, reparando eres muy bueno. Ya vi a Jason, creo que la casa de teléfono está ahí abajo, aquí derecho. Vamos a entrar aquí a la izquierda. Creo que ya viene por mí Jason. Genial. No hay nada mejor que tener la atención de Jason desde el principio con la chapa, eso es bueno. Vaya que sí. Que la chapa no está hecho para aguantar mucho contra Jason. La verdad. Uy, qué rápido abrí eso. Pero es lo divertido jugar con la chapa, ¿no? Te desafías prácticamente. Ok, aquí hay un hacha. Vamos a agarrar el hacha. Ya rompe aquí. Ok, vamos a... Aquí no hay ventana. No puedo salir. Vamos a escondernos aquí un ratito. Que hay que ganar tiempo para que los demás arreglen algo de perdido, a ver si tenemos esa suerte. No sé dónde está Jason. Me he equipado este mote con todos para decirles de que no tengo sprays, no tengo nada. Sí, ¿no? Porque a veces están heridos y nomás se la pasan persiguiéndote. Puede funcionar. Le viene rompiendo, ok. Está rompiendo con el modo de combate, se atoró. Ok. No hay trampa. Se puede cubrir. No, no sé, ahí viene. Ok, ya salí ya. Uf, cerca. Vamos a agarrar la escopeta. Creo que trampeó la salida, Mal trampeada la salida, pero aún funciona. Muy bien. Hay que avanzar. Agarrar esto. Vamos a salir por aquí. Vamos a la casa del teléfono. Esperemos encontrar más cosas que no sean de utilidad. Voy bien en cuanto a... Vamos a cerrar aquí rápido. Voy bien en cuanto a inventario, pero... si voy a tener a Jason pegado a mí tan desde el principio, necesito una navaja. Sí o sí. Aunque muchos Jason van cuerpo a cuerpo, también. Tengo spray. Solamente que aguantarle, ya viene rompiendo. Vamos a abrir las puertas. Ok, ya había entrado. Ahí viene. Ok, vamos a ver, vamos a perder, hay que hacerle perder todo el tiempo posible. Ay, creo que ahí viene alguien, No sé si traiga el fusible o no. No, dejó el fusible abajo, miren. Ok, ahí viene, sigue atrás de mí. Se puso a pegarle algo, no sé qué. Ahí viene por acá. Ok, vamos a meternos por aquí. Rayos, me dio un cuchillo, Vamos a ver si le pegamos por aquí. Dale. Pésimo. Uy, uy, uy. Uf, cerca, Man, creo que va cuerpo a cuerpo este Jason. Le pegó Jenny. Y ahí se queda. Wow, y checa eso, qué ovarios tiene Jenny, Bien grandotes. Cambió, ahí estaban las llaves. Toma, le digo. Vamos a ver si le puedo pegar aquí. Se movió, no le di. O si le di, no le estuneé. No vi. Ok. Vamos a perseguirnos. Viene aquí persiguiéndonos. Uy, me atoro.
Salgo, muy bien. Hay que movernos. Falla el golpe. Sigo aquí, a ver. Viene. Viene atrás de mí. Cerca. A ver, persigue a Jenny. O eso creo, no sé qué está haciendo Jason. A ver, vamos a ver. Vamos a pegarle rápido. Wow, no lo estuneé, ¿eh? No lo estuneé. Me agrada que sea más difícil de estunear Jason, eso sería bueno. Más reto al juego. Vamos a pegarle. Por fin, se me rompió el arma, pero por fin lo estuneé. Más reto, digo, la verdad. Y ahorita creo que la parte de sentir el juego es ser los consejeros. Ser Jason, en mi opinión, es un poco más complicado. En mi opinión. Por ejemplo, aquí está Jenny y yo lo estamos entreteniendo mucho. Vamos a salir por aquí. Ok, viene ahí, viene. Sí, cerca. Vamos a salir. Hay que cambiarnos ya de casa. Vamos, ahí viene. Ok, va por Jenny. No hay alcance a pegarle. Se fue por Jenny, ¿eh? Muy bien. Ok, sí, Jenny, te lo entreten un ratito. Te lo encargo, Jenny. Por favor, cuídalo. Vamos a ver si podemos poner nosotros el fusible en lo que está entretenido con Jenny. Hay que ser rápidos. Lo más seguro es que haya trampeado. Vamos a cerrar aquí la puerta. Por si viene con Shift o algo. Ok, qué bonita manera de empezar la partida, ¿no? También yo les aconsejo no pegarle... Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Está acá, muy bien. Les aconsejo no mucho pegarle a Jason a cada rato. Aparte de que obviamente le aumentas el rage. Más rápido, lo tiene más rápido. Uy, mira. Hay alguien escapándose. Hay alguien escapándose en el bote. Está bien. He perdido a alguien, sobrevivió la noche, ¿no? Nuestro sacrificio no es en vano. Error de Jason, no sé si fue detrás de ellos, pero... No lo sé. Vamos a intentar... Lo más seguro es que haya trampeado el teléfono. Lo más seguro. Me les dije, está trampeado. Vamos a hacer esto, vamos a soltar fuegos artificiales. Vamos a comernos esto para que no nos agarre. Uy, venía cerca la Jenny, ¿eh? Se estaba moviendo Jenny. Desde que estaban más arriba, no vi eso. A curarnos, vamos a ponerlo rápido. Ok, ahí viene. Ya no hago la llamada, ¿eh? No hago la llamada. Jenny ya se está yendo. Y vamos por aquí. Ya lo stuneé, pero... Ya no alcanzo a hacer la llamada, ni para qué intentarlo. Vamos a ver si esperamos que aquí haya algo. Otro spray, fuegos artificiales, algo que me ayude. Nada, perfecto. Ok. Hay que esperar dónde viene. ¿Dónde viene? Para ver dónde... ¿Dónde viene Jason? ¿Dónde viene? Me atoró. ¿Dónde viene? Ahí viene. Ahora sí, recuperé un poquito de ayuda a Jenny, ¿eh? No sé dónde está. Sería más fácil arreglar esto entre dos. Que hacerle perder mucho tiempo a Jason. Mínimo para que arregle el coche o algo así, ¿no? Faltan las llaves. Y las llaves están aquí conmigo. Qué genial, ¿no? Qué genial. Rayos. Viene con Shift, se ve. Vamos a mover un rápido. Corre la chapa. Ok. Vean, es lo que... Bueno, lo único cuando pasa esto es que acerquen lo más que puedan las cosas. Los objetivos. Acerquen lo más que puedan. Digo, ¿de qué sirve tener el coche allá reparado totalmente si aquí están las llaves? Al otro lado del mapa. No sirve nada, está trampeando. Escuchó una trampa, ¿Ven? Rayos. No, tampoco no puedo arreglar el teléfono porque está aquí conmigo. Está rompiendo ventanas. Wow, no sé si eso quedó grabado. La chapa está aterrado, no. Se ve todo oscurito. Se ve todo oscuro. Oh, recuerden, ningún arma tiene un 100% de probabilidad de stun. Uf, estuvo intenso. No sé si quedó grabado. Esperemos que sí.
Ok, ahí viene. Oh, rayos. Ya no puedo entrar, está todo roto. Vamos, no, tengo que arriesgármela. Ok, ya no más tengo un spray, ya no tengo ni fuegos artificiales. Partida intensa con la chapa, eh. Wow, se recupera muy rápido. Bueno, es que también está asustado. Cuando estás asustado, se tarda más tiempo en recuperar la estamina. También ténganlo en cuenta, aunque ya deben de saberlo. Vino por allá, vamos a apagar aquí. Ok, va por allá. Sentido, hay que hacerle perder todo el tiempo posible aquí. Ok. Aunque no van a hacer nada. Yo estoy sobre el teléfono. Vamos a ver si le pegamos. Muy bien. Viene a cuerpo a cuerpo, eh. Excelente, porque no tengo navaja. Ok, ya tenemos llaves. Vamos a intentar llevarlas. Miren, no me agarra ninguna pieza de vehículo. Yo soy la chapa. Muy bien. Vamos, corre la chapa. Vamos a salir por allá. Ahí viene. Y hay trampa. Hay que tener cuidado. Entonces regresamos. Muy bien. A ver si le podemos pegar por aquí. Que no se espere el golpe. Vamos. Excelente. Wow. Mira, ahí viene alguien. No sé quién sea. Vamos a salir. No, rayos. Vamos a curarnos. Ya no hay spray, nomás tengo las llaves. Tengo que hacer todo lo posible por llegar al carro. Viene con Shift. No sé si viene por mí o por Jarvis. Choco, vamos, dale. No sé dónde está. Ahí viene. Viene Jarvis, no me estorbes, Jarvis. Yo no tengo estamina, no soy tú. Cerca, hay que pegarle. Ya no tengo bate, eso no es bueno. Vamos a ver si llegamos a la casa de abajo. Viene Jarvis. No sé si nos ayude. Es uno de los dos que se escapó. Porque creo que no ha matado a nadie, creo. Uy, cerca. Rayos. Estuvo bien. Ya no tengo estamina, ¿eh? Y no lo veo. Ahí viene. Viene por mí. No sé si puedo meterme. Pues genial. ¿Qué vas a buscar un arma? No hay nada. No hay nada. Uy. Tiene Rage. Uy, aquí está. Oh. Me hubiera agarrado. Uf. Dios. Si tira agarre, en vez de golpe, me agarra. Ah, qué ser estuvo. Ok, hay que movernos. Vamos acá a la casa con Jarvis. Me ocupo un spray, un golpe más y de seguro ya quedo herido. Rayos. Vamos a intentar recuperar algo de estamina. Que con la chapa voy fatal, eh. No sé dónde está. Vamos a entrar por aquí. Ya tiene Rage. Hay que tener más cuidado. Uf, pero wow. Qué rápido obtuvo el Rage. No, ya, ya, sí, ya tiene. Y aparte no le he pegado mucho. Uy, por fin alguien llamó. ¿Quién habrá llamado? Jarvis. No, Jarvis está aquí adentro, según yo. Ahí está Jarvis. Aquí está Jarvis. No nos sirve mucho. Está castigado. Está viendo la esquina del librero, estante, no sé qué sea. No sé por qué. Está escondido. Ahí viene. Uf, se tropezó alguien. Creo que está Adam. En la afuera. Está con el de afuera. Tiro fuegos artificiales. Ok, vamos a intentar llegar al coche. Rápido, que esperamos que Jarvis y Adam lo entretengan un poco. Para que me permita a mí llegar al coche, emprenderlo y vengo por ellos. Vamos. Vamos, corre la chapa. Ay, mató a alguien. Mató a Adam. Genial. Ya se fue Jarvis también. O sea, no se los puedo dejar que me lo cuiden ni un ratito porque se van. Qué asco. No, ahí viene por mí, ¿no? Me imagino. Cambio, sí, ahí viene. Genial. Toda la partida aguantando a Jason y ellos ni menos de 2 minutos los matan. Ni modo. Hay que atacar. Ya se fue el Adam, creo. Vamos a ver si lo pego. Tuneate. Uy, no. Rayos, no les tuneé, ¿eh? Es por eso que no me gustan las llaves inglesas. Nunca, conmigo nunca funcionan. Aunque sea Jarvis, Chad, nunca... Batallo mucho para estunearlos con las llaves inglesas. Veo que los demás con un golpe de la llave inglesa lo estunean a Jason. Yo no. Es lo que no me gusta. No confío mucho en esta arma. Prefiero estar usando el tubo, la verdad. Ok. Checando mi estamina. Vamos a
vamos a correr. Uy, ya tiene rage, es cierto. Hay que tener cuidado, no hay que meternos. Ahí viene por aquí, ahí viene. Cuando se acerca más nos metemos. Ahí viene, hay que meterse. Hay que recuperar un poquito de estamina, ¿eh? Ahí viene. No sé qué está haciendo. Se salió, entra otra vez. Vamos a dejar aquí las llaves para que alguien lo... No sé hasta dónde me lleve esto. Ahí viene la policía como quiera, pero... Lo que me... Es que los demás... La verdad, intenten o entren a la... cerca, tiró el golpe otra vez. Cerca. Uy, lleva a... Uf, estuve a punto de comerme esta trampa yo. No la había visto. Lo único que me puede salvar es que... mis compañeros o entren a tomar el suéter de Pamela a ver si le interesa a este Jason salvar a madre. Uf, se regresó, Creo que no me vio, no sé qué está haciendo. O que encienda el carro, pero yo estoy en el carro, así que lo veo de imposible. Encender el carro estando solo, si no eres Chad, es muy difícil. Porque no creo que Jason dure tanto tiempo estuneado o el tiempo suficiente como para que enciendas el carro. Ahí viene, viene con el shift de seguro. Uf, si viene con shift, vamos a meternos aquí rápido. Métete la chapa. A ver si encontramos un mejor arma. Uy, excelente, creo que hay un tubo ahí. Ok, vamos a agarrar esto. ¿Dónde está? Vamos a intentar recuperar rápido la estamina. Está interesante la partida. La verdad no sé si sobreviva. Aún hay tramo largo para avanzar con la chapa. Hay mucho bosque. Si llegan. Creo que lo que más me conviene a mí es quedarme aquí. Defenderme en estas tres casas. Pero estoy a un golpe. Este Jason va a golpe. Va, dale. Rompió la puerta sin romper la puerta. Qué loco. Muy bien. Ya tengo estamina. De aquí. Se queda parado. Desaparece la puerta. Ok, mis compañeros están a la izquierda. Ok, hay que hacerle perder tiempo. No sé cuánto tiempo falte para que se acabe la partida. No, pésimo. No, 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 no. Error mío. No. Ya estoy muerto. Pégale. Pégale. Fallé. Hace para atrás. Para atrás. No, no, me atoré. No, no, no. No sé si les ha pasado esa sensación en este juego de que no debieron de haber muerto. Yo creo que yo no debí de haber muerto en este. Pero miren dónde están mis compañeros. En el cementerio. Y la otra ahí tiene el suéter, La Jenny del principio. Ah, esta sensación es horrible de que no debí de haber muerto toda la partida con Jason detrás. O para que terminara así. Ya prácticamente ya sobrevivieron. Son los últimos segundos. No, no hicieron nada. No, ya sobrevivió Jenny. O sea, me faltaban 2 minutos para sobrevivir a mí y morir. Ah, qué estresante, pero ni modo, gente. Ya sobrevivió Jenny. Bueno, gente, espero que les haya gustado la partida. Partidita en Higgins, estuvo entretenida la partida. Hace rato que no tenía una partida así bien. Lo hizo muy bien Roy. Y es lo que me encanta de este juego, aunque se veía que el Roy no era muy bueno. No le presté atención, mucha atención a Jason y morí. Así que, gente, espero que os haya gustado el video. Y nos vemos a la próxima. Thank you.